Hola, hola. El día de hoy haremos un dibujo conmemorativo al Día Mundial del Agua. Lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Empezaremos dándole forma a la estructura básica, que para este caso vamos a hacer un circulito. Luego vamos a hacer una línea que divida nuestro círculo en dos. Y finalmente vamos a hacer un círculo más grande en la parte de abajo, más o menos así. Una vez tengamos hecho esto, ya podremos empezar a dibujar. Entonces vamos a empezar haciendo por aquí arriba una especie como de óvalo, así. Vamos a sacar dos líneas hacia arriba y luego vamos a hacer un círculo algo así. Y después sacamos dos líneas, estamos haciendo como la parte de la llave del grifo. Vamos a hacer un círculo por acá igual. Así, de esta manera. Ahora vamos a sacar dos lineecitas después del círculo y bajamos por acá. Y por acá subimos algo así. Aquí vamos a hacer un rectángulo que sobresalga un poco y luego vamos a hacer una curva que junte la formita de la llave con el círculo, más o menos así. Ya tendríamos como la forma de una gota saliendo aquí del grifo de la llave. Vamos a hacer aquí otras gotas, así, de esta manera. Y para terminar, vamos a hacer acá otras dos lineecitas y aquí vamos a hacer como el inicio del grifo, más o menos así, de esta manera. Y ahora que ya hemos terminado el boceto, podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles. Y listo, una vez hemos terminado de usar el marcador, ya podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un día conmemorativo del Día Mundial del Agua de una forma muy fácil y rápida.